De acuerdo a una citación formal por parte del Consejo Distrital, el día de ayer presenté informe de avance del proyecto Petar San Silvestre. Informe que fue presentado junto al contratista de obra e interventoría y con el propósito de contarles cómo se viene ejecutando este importante proyecto de ciudad. Dentro de los cuestionamientos realizados por los honorables concejales, se dejó precisión frente a la mano de obra que hoy se encuentra ejecutando este importante proyecto. Mano de obra que el 60% es de la comuna número 3, quienes han hecho una reclamación efectiva, teniendo en cuenta que es la zona de impacto de este importante proyecto. Pero es de precisarle también que es un proyecto de ciudad y existe mucha inconformidad por parte de los demás miembros de las comunidades, quienes están solicitando expresamente ante el contratista una oportunidad de empleo. Es claro que es un proyecto de ciudad y por eso le hemos solicitado al contratista de buscar ese punto de concertación. En ningún momento estamos hablando de que hay un liderazgo por parte de los presidentes de junta y demás frente a esa solicitud de empleo. Lo cierto es que existe muchas limitaciones para que puedan las demás comunas tener esa participación activa. Por eso, hacemos el llamado desde la Gerencia de Aguas de Barranca Bermeja a que haya esa participación de toda Barranca Bermeja. Es un proyecto de ciudad y que necesitamos que siga avanzando para el bienestar de todos los barranqueños.